¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de Metodología de la Investigación. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez y yo le estaré impartiendo esta materia. Y pues vamos a empezar con la introducción. Nos dice que debido a la importancia y necesidad del hombre por indagar, descubrir y averiguar sobre su entorno, es decir, todo lo que nos rodea, la metodología de investigación constituye una gran fuente de de conocimientos en todos los ámbitos, ya que al investigar el sujeto reflexiona y cuestiona una situación, y es así como enriquece sus concepciones de la realidad. Entonces, el hombre de tiempos muy antiguos se ha preguntado el porqué de las cosas, por qué existen, eh, de qué tratan ciertos fenómenos, cómo ocurren. Entonces, le trata, trata de dar una respuesta a todo eso para tener una, una solución. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues es analizar y comprender el concepto de investigación, así como sus etapas, dimensiones y métodos generales. Aquí tenemos un mapa conceptual donde nos, abra, no, nos habla sobre la metodología de la investigación. Entonces, tenemos aquí que la investigación se trata de métodos generales. Y estos métodos, eh, a su vez, están en métodos inductivos, deductivos, analítico, sintético, y también nos habla sobre los proyectos de investigación, donde entran lo que son los objetivos de estudios, planteamientos del problema, justificación, objetivos generales y particulares. También, de igual manera, nos habla de la hipótesis y el diseño de la investigación. Dentro de esta investigación, pues ocurren diferentes procesos en los cuales intervienen el método científico, la revisión documental, la recogida de datos y dentro de estas, las encuestas, cuestionarios, entrevistas y observaciones. Entonces, durante este proceso, ocurre lo que es el informe final. Y finalmente, lo que es el reporte de investigación. Ahora bien, no, también nos habla sobre los fundamentos introductorios de la investigación, donde entra las dimensiones de la investigación eh, por fuentes de obtención de datos y estos, a su vez, por profundidad, por extensión, por medición, manejo de variables, por objetivos. Igual, dentro de la investigación eh, se empiezan a construir los diferentes conocimientos y a su vez eh, los métodos generales de la investigación, donde entran el método inductivo, método analítico, método deductivo y método sintético. Entonces, pero, ¿qué es la metodología de la investigación? Entonces, eh, en algunas fuentes nos dice que es la metodología de la investigación un proceso que todo profesional debe llevar a cabo para poder sustentar su tesis o el estudio que vaya a hacer. Eh, afortunadamente este proceso se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento académico, dentro de lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Eh, en esta clase, en esta clase explicaremos la definición y características de la metodología de la investigación, así como algunos conceptos básicos que la conforman. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre método y metodología? Aquí nos dice que el método son las formas de realizar una investigación de manera fácil. Es el procedimiento que siguen las ciencias y la metodología nos dice que es una herramienta de análisis lógico de los métodos de investigación. Entonces, tenemos como esto que la metodología como el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Es decir, es todo un proceso que va ocurriendo a lo largo de esta investigación. Entonces, podemos definir a la metodología de la investigación como una disciplina que conjunta los procesos y técnicas que deben llevarse a cabo para realizar un estudio. Entonces, en el mapa conceptual miramos los diferentes pasos o procesos para llevar a cabo la investigación. Y eh, cuando esto, todo esto va surgiendo, pues van ocurriendo nuevas ideas. También uno debe tener un pensamiento crítico, analítico y de reflexión para tener nuevas propuestas a este caso de investigación. Entonces, debido a la curiosidad del ser humano, la metodología de la investigación se ha encargado de definir, construir y validar los métodos necesarios para la obtención de nuevos conocimientos. Entonces, es así como surgen nuevas ideas, las propuestas para ir mejorando eh, el área de investigación que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, la investigación se refiere a un proceso que, sustentado en el método científico, intenta adquirir, aplicar y crear conocimientos. Eh, de hecho, existen bastantes definiciones que pretenden precisar la esencia de la investigación científica. Es primordial conocer todo lo que representa a la investigación, como sus paradigmas, sus métodos, técnicas instrumentos, además de su importancia, significado y alcances para así lograr un resultado objetivo. En el caso de las ciencias naturales, incluso se puede hasta predecir qué es lo que puede suceder con la investigación que se está llevando a cabo. El término, el término de investigar lleva explícito las nociones de seguir pistas, encontrar. Preguntar, sondear e inspeccionar. La tarea de investigar es una actividad sistemática que el hombre cumple con el propósito de incorporar nuevos contenidos sobre una materia o simplemente con la finalidad de indagar sobre un tema que se desconoce. Eh, cuando nosotros hacemos eh, una investigación, nosotros recolectamos datos, es decir, todos los antecedentes que hay acerca de ese tema para indagar, eh, eh, conocer más acerca de eso y posteriormente ir aportando nuevos conocimientos. Cuando se planea de manera adecuada la metodología que se aplicará en nuestra investigación, esto permite tener un proceso claro y objetivo para recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y consultadas, proporcionando los elementos indispensables para elaborar y sustentar un informe final que justifique la investigación. Una vez que nosotros vamos recolectando los datos, vamos apuntando las fuentes de donde lo vamos obteniendo para así tener una secuencia de la información. Entonces, toda esta información siempre va a ir de lo general a lo particular. Entonces, siendo así, eh, es importante indicar que para que una investigación sea objetiva es necesario eliminar cualquier tipo de preferencia o sentimiento personal. Además, se debe considerar que la investigación es una actividad altamente creativa y permite plantear una serie de nuevas interrogantes por resolver. Entonces, una vez que nosotros vamos investigando, vamos recolectando toda la información, nos van surgiendo nuevas dudas eh, y a su vez nuevos conocimientos. Entonces es ahí donde se plantea de forma crítica un análisis profundo acerca del tema. Eh, Sócrates sostenía que la investigación es el objetivo primordial y el fin básico de la existencia del ser humano. De hecho, cuando el hombre enfrenta un problema comienza por naturaleza a cuestionarse sobre el por qué, cómo y para qué. Entonces, durante muchísimos años, las personas eh, se han preguntado el por qué, cómo, por qué existen o incluso qué es la vida. Entonces, eh, en base a esta metodología de la investigación, pues se ha descubierto nuevos conocimientos. En este sentido, los seres humanos desde pequeños vivimos este proceso. Posiblemente es un principio, en un principio tiene un carácter espontáneo y en gran medida sin fundamento, eh, es decir, por sentido común, sin embargo, con el tiempo se perfecciona hasta lograr un proceso de investigación científico, fundamentado, elaborado y trascendente. Entonces, por naturaleza propia, el hombre siempre ha buscado el porqué de las cosas. La investigación científica se fundamenta en el método científico. Por lo tanto, la investigación es una actividad que tiene como objetivo alcanzar y crear conocimientos. Y esta se caracteriza por ser racional, metódica, reflexiva, constante. Ordenada, controlada y crítica. Eh, principalmente, eh, todos este estos métodos de investigación pues deben ser críticos, ya que debe ser desde un análisis eh, profundo para obtener los nuevos conocimientos. El autor Tamayo y Tamayo define a la investigación como un proceso mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es decir, que nosotros debemos de consultar fuentes confiables para obtener una, una información fidedigna. Por ello, la investigación por lo regular intenta encontrar soluciones para problemas de tipo educativo, social, científico, filosófico y muchos otros. Por ende, es un proceso que tiene como fin alcanzar un conocimiento objetivo para guiar y ayudar a mejorar la existencia de los seres humanos. En cualquier campo del conocimiento humano. Entonces, eh, la metodología de investigación pues nos ayuda a nuevos campos de investigación en, en diferentes áreas para explicar diferentes fenómenos. Entonces, reconocer a la investigación es un, un proceso que implica también identificar y considerar los tipos y formas que presenta. Según tamaño y tamaño se pueden encontrar los siguientes. Eh, existen dos formas de investigación, que es la pura y la aplicada. También tenemos aquí eh, los tipos de investigación que son histórica, descriptiva, experimental, documental y de campo. Sin duda la investigación constituye un proceso que permite el desarrollo profesional y personal del individuo. Y es oportuno mencionar que influye en el progreso del conocimiento al provocar una serie de interrogantes, inquietudes y curiosidades, lo cual sustenta el concepto de investigación que sostuvo Sócrates. Entonces, eh, durante todo este desarrollo van surgiendo nuevas ideas y... Va obteniendo unos nuevos conocimientos que van a servir para un futuro. Entonces posteriormente también eh, va a servir toda esta fuente confiable, fidedigna para aportar nuevos conocimientos a la sociedad. Entonces el concepto de la me de, metodología de la investigación nos dice que para responder a preguntas como en dónde, quién, por dónde o cómo encontrar el camino directo y adecuado en una investigación. Es necesario organizar nuestros pasos y particularmente la metodología. Para ello, primero definamos el concepto de método. Entonces nos dice que etimológicamente la palabra método está formada por dos raíces griegas. Eh, meta, que significa camino, o lo largo de y o dos, que significa camino. Se entiende como los siguientes conceptos: el camino o procedimiento para lograr un objetivo. El siguiente nos dice que la manera de ordenar una actividad para lograr un fin. Y el siguiente nos dice que el ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta. Por lo tanto, el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo. Y si esto no se realiza de forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempos y recursos. Entonces, para hacer una investigación tenemos que tener bien definido lo que queremos y el tema que vayamos a investigar, ya que pues esto lleva un tiempo para recolectar los datos para ir leyendo la información, ir almacenando la información y eh, nos van surgiendo nuevas dudas durante ese transcurso. Entonces, tenemos que tener bien definido lo que queremos investigar. Entonces, existen varias definiciones acerca del concepto de método. Así se puede describir como el modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Existe algo común en la ciencia, que si no se comparte, no es ciencia. Entonces, se puede decir que la metodología de la investigación es la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de investigación científica. Entonces, para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la investigación científica, el investigador debe tener una metodología de investigación que le permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática ya que en el desarrollo de la investigación las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas al investigador. Igual durante el trabajo de campo los datos deben ser precisos, ya que si no, en los resultados estos pueden variar. Además, eh, la metodología también permite revisar de manera constante los aspectos que no resulten claros. Así, el investigador deberá regresar en el proceso para deducir, mediante este ejercicio, nuevos indicadores o factores que le permitan continuar de manera gradual la investigación. Por ello, la importancia de diseñar una metodología basada en el orden y, por obvias razones, organizada y sistemática. Entonces, una vez cuando nosotros escogemos nuestro tema, vamos a ir recolectando toda la información necesaria para poder desarrollarla. Eh, tenemos diferentes fuentes de, de libros, de internet, videos, eh, tenemos las encuestas o entrevistas que se le hace a, a diferentes personas y con esto se puede llevar a cabo un muestreo para la recolección de datos. Eh, y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado en la recolección de datos ya que eh, puede puede variar significativamente entonces al final pues esto nos llevará más tiempo eh, dentro de todo esto también tenemos que ser organizados en la recolección de nuestros datos eh, tenemos que ir apuntando las nuevas ideas eh, como recomendación eh, podemos tomar una libreta y cargarla siempre con nosotros para que cuando nosotros tengamos una, alguna idea la podamos anotar y de esa manera va a ser más fácil eh, tener toda esa información y poderla plasmar sobre nuestro documento que estamos realizando en, en, en X investigación. Muy bien, pues fue un placer estar con ustedes, que tengan un excelente día. Igual en la plataforma ya tienen algunas actividades pendientes para que las vayan realizando. Eh, vamos a profundizar más en este tema, haciendo algunos ejercicios para que ustedes vayan manejando toda esta información. Muy bien, gracias.